mueve Meritano, ya jugaron la pelota para el número 7 Palacios, va por el sector izquierdo, va Bruno Imo, que reemplaza a Kevin Gómez, que llegó a la quinta amarilla y se limpió de cara a las semifinales. Saca Facundo López, que reemplaza al tucumano Núñez. Pelota larga y ya lo corre Mendoza, el número 6, Ramírez. La hizo bien Ramírez, iba de atrás Mendoza, le robaba la pelota. Ahora saca el número 3, Maldonado. Pelota adelante, se va por el lateral y va a sacar Bruno Imo. Ya tenemos 30 segundos de este partido. Recupera Salazar, la baja Durán y va a encarar. Va Durán, juega con Mendoza, de vuelta para Durán. Pelota a la izquierda, el que cierra es Ramírez, volvía Durán. Perdía la pelota ahora Durán, llegaba Zapata, va a llegar Ramírez. Juega para Zapata, rebotaba en Facundo Durán. Ahí, lateral en defensa desde el sector derecho, es para Antártida. Como dijimos al principio, ya la zona está definida. Primero el Sportivo Suardi y segundo Unión, que se mete en la próxima instancia. Ya vamos a ver quiénes son los rivales que saldrán la semana que viene. Así es. Entre jueves. Va, les queda Mendoza, tiene el primero. ¡Gol! ¡De Unión! Sebastián Mendoza, y no le dejen una al goleador porque te saca el arco. Se equivocó la defensa de Antártida y el 9 que estaba ahí mano a mano con García, y le tumbó el arco Sebastián Mendoza. Abre el marcador el número 9, el goleador de Unión, a los 14 minutos 50. Unión ya gana 1-0 con el gol de Mendoza, que siempre tiene una y siempre está el número 9. La diferencia entre Unión y Antártida Argentina en el resultado que acaba de abrirse la marca, la jerarquía de un gran goleador como Sebastián Mendoza. Tuvo dos, el equipo visitante, que había dispuesto de las mejores oportunidades en este primer cuarto de hora, no la supo aprovechar. No había llegado con peligro Unión. Cuando llegó y con la pelota en los pies de Mendoza, facturó el primero de la noche el equipo de Pochettino. Sí, nos sorprendió a todos, ¿no? Porque salía Antártida y en un momento la pelota volvió y le quedó al 9. La repentización de Mendoza, ¿no? Es lo que tienen los goleadores, de definir prácticamente sin pensar, o nosotros creemos que no piensan, pero los goleadores tienen el arco entre ceja y ceja, ¿no? Cuando le queda una pelota, rematan el arco. Pelota adelante, salía Martínez, le erraba, penal de Nahuel Martínez sobre Viera, pelotazo largo, salía Martínez, que fue a tapar con los pies, le pasó entre las piernas y Viera, que ya lo ganaba. Y Martínez lo llevó por delante. Penal para Antártida a los 16. El penal de Nahuel Martínez. Y se lo van a dejar al número 11. A Cileone. Así es. Bueno, Martínez y Cileone mano a mano. Larga carrera del 11 de Antártida. Se quiere redimir Martínez. Convirtió el penal. Va Cileone. Va Cileone. Tapa Martínez con los pies. Cileone. Tapa Martínez. ¡Gol! Gol de Antártida Argentina, el número 9 Viera tapó el rebote, el penal lo tapó Martínez con los pies y después otra vez el rebote Martínez, y le quedó, creo que al número 9 Viera, que la empujó y empató el partido a los 17. Empató Antártida Argentina después de una doble intervención de Martínez. Había hecho el penal, pero después lo contuvo Martínez y tapó el rebote también, pero no la pudieron sacar a la pelota. Y Viera, el otro número 9, también le quedó una y la mandó adentro. Está igualado en 17 el partido. Pero nadie lo marcó a Viera, que la empujó después adentro del área chica. Ahora va Gutiérrez por el sector derecho. Va Gutiérrez, va a encarar Gutiérrez, sigue Gutiérrez, centro atrás, Mendoza, con favor de gol. ¡Gol! Rodrigo Fernández entró por el punto del penal y la empujó. En la buena jugada de Gutiérrez, centro al medio, al corazón del área, y Rodrigo Fernández entrando por el otro lado en el punto del penal la cambió. Y cómo se puso el partido, Diego, en 4 minutos 3 goles.
Rodrigo Fernández y aguantá garganta ahora. Así es, Rodrigo Fernández, el 2-1 en una ráfaga. ¿Tenemos cuánto? ¿19 minutos? 19 minutos, 18:30 habrá sido la conquista. Y decíamos, Gutiérrez desequilibrante por el sector derecho, en el sector preferido por la gente de Unión a la hora de encarar cada intento ofensivo. Había desequilibrado en un par de oportunidades, no fue la excepción esta. Gutiérrez llegó al fondo del centro atrás en una jugada que Unión ya supo hacer en partidos anteriores. Exacto. Contra Dea. De Gutiérrez por este lado, centro atrás y Fernández entrando en el área. Había sido el gol contra Dea. En este la empujó y pasó dura. Iba Mendoza por la izquierda y Unión va por el tercero. Y cada vez que ataca tiene el tercero Mendoza. Va Mendoza. La abrió bien para Dura. ¡Gol! De Unión, Facundo Dura. Contragolpe letal. La abrieron para Sebastián Mendoza y el goleador, nada egoísta, la cambió toda y Duran solamente la tuvo que empujar de cabeza. Y en 20 minutos ya tenemos 4 goles. Por eso decía Diego que aguante la garganta si seguimos con este ritmo. La pelota la tenía Antártida. Va, uy. Y encaró Gutiérrez. Y va Gutiérrez, tiene el cuarto, va Gutiérrez. Le dejó en el camino a García Gutiérrez. ¡Le robó al arco! Erró el arco Gutiérrez, lo dejó del camino García y se la tiró por, y se les levantó la pelota. Pero qué jugada hizo Gutiérrez. Pero qué mal salió Antártida. Gutiérrez los durmió a todos y casi viene el cuarto. Le va a pegar Maico Meritano. Pelota que se cierra por el segundo palo. La cabeceaba, pegaba el grito y salía. ¡Viene el gol! ¡Gol! De Antártida Argentina, otra vez el número 9, Viera. A los 31 minutos, centro al segundo palo, la bajaron al medio y Viera lo anticipó Martínez. 3-2. 5 goles ya tenemos en 32 minutos de este primer tiempo. Cada vez que los dos equipos apuran a fondo, hay chance de gol claras. Pelota al segundo palo, le va a quedar al hombre de Antártida, le pegó. ¡Viera, gol! Orsay. Orsay del número 9, Viera, le pegaba al hombre de Antártida. Y Viera estaba al ladito del palo, ¿no? Pero no alcanzamos a percibir si había algún defensor que habilitaba, pero el árbitro de Segura cobró posición adelantada del número 9, que metí el hat-trick. Bueno, arrancan los segundos 45 minutos, ya mueve Unión, juega Salazar, abre a la derecha para Facundo López, pelota arriba del central de Unión para Sebastián Mendoza. Ganó el número 9, pasó de largo Ramírez, va Mendoza ahí en cara. Pelota para Duran, la dejó para Fernández, va Fernández, ¡gol! ¡Gol! De Unión, 15 segundos tardó para poner el cuarto. El equipo de Pochettino atacó. Mendoza ganó una pelota en la mitad de la cancha, encaró, jugó para, abrió la derecha, la jugaron para Duran que la dejó pasar magistralmente, una asistencia sin tocar la pelota, y entró Fernández por la derecha, por la izquierda, y abrió el pie derecho y la cambió de palo. 15 segundos tardó Unión en poner el cuarto. Y si arrancamos así, Diego, ¿cómo seguirá este segundo tiempo? Va Duran, encaró, va Mendoza, se dio vuelta y le va a pegar, pelota para Gutiérrez, quiere su gol Gutiérrez, va Gutiérrez, tapó el arquero García, porque la pelota pegaba en la red, pero del lado de afuera, estuvo el quinto, Unión, va Meritano, pelota al segundo palo, pega el grito y sale Martínez, ay, tapó y no la puede Valdoménico. Está inseguro Martínez. Los nervios entraron a afectar al arquero de Unión, que no estuvo al punto del descuento después del error de Martínez. Va Meyer, va Facundo, va Meyer, pelota para Fernández, la espalda de Zapata. Ganaba Fernández, va contra Zapata, va Fernández por la izquierda, centro de Fernández. ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol de Unión! Otra vez el goleador. Sí, Sebastián Mendoza para empujarla nada más. Toda la jugada de Fernández, centro al medio. Y el goleador solamente la tuvo que empujar. La pelota se metió en el arco y llegó el quinto de Unión en 23-24. 45-15. 15 segundos nomás dio de adición en este segundo tiempo. El árbitro segura, ganó el equipo de Manuel Pochettino. Goleó 5-2. Dos goles de Rodrigo Fernández. Dos goles de Sebastián Mendoza y uno de Facundo Durán. Los dos goles de Jonathan Viera en Antártida. Goleó Unión 5-2.